bailecito, bailezazo, adelante. Estábamos en el mega chisme en el aquí. Super chisme. ¿Será que somos muy grillos? ¿Será una deformación de nuestra profesión? ¿Será no sé qué? Pero es que ayer dieron mucho contenido. Y también, ¿sabes qué, Adela? Todo mundo está en eso. Todo mundo está metido, todo mundo lo está siguiendo. Cosa que me parece tan bien. Cosa yo a ustedes, millennials, les he pedido muchísimo, porque sí tenemos muchos seguidores que son chavos, muchos de los que van a votar por primera vez, que se interesen, ¿no? Este no puede ser solo un asunto de filias y fobias. No. Hay mucho que se... Y fíjate que una que, de que las... Que va en juego, ¿no? Una de las secuelas positivas, porque hubo muchas muy tristes de... el sismo del 19 de septiembre del año pasado, es que esos chavos que se involucraron tanto en la parte social y en la parte de ayuda y de solidaridad, pues ahorita están viendo esto diciendo, pues sí, es mi país, y si me fleté una, dos, tres semanas llevando cosas, claro, y recibiendo y distribuyendo y apoyando y donando, ¿a poco no me voy a interesar por lo que está pasando, claro, en la política? Qué bueno, pues yo eso lo aplaudo, bueno. Lo aplaudo. Que sí me preocupa, y creo que esto es algo que ojalá quienes nos están escuchando lo tomen en cuenta, la división, la polarización y este rechazo absoluto a quienes no piensan como la intolerancia, uno, es una cosa, es si leemos ahorita y me los pasan los comentarios son brutales, ¿eh? Son brutales, hay algunos violentos, que son ofensivos, violentos. Pero que además, mira, a mí lo que me hace gracia es que, y no solo me hace gracia, sino que me confirma que estoy pues más cerca de lo correcto que de lo incorrecto, es que me acusan de vendido a todos. Entonces, uno me decía hace rato, no ocultas tu filia priista, pero otro me decía, es que tú eres amloísta, y otro, ¿no? Y otro, cosa que está bien, porque entonces quiere decir que, digo, ojalá que le pudieras caer bien a todo el mundo, pero como eso es imposible, a menos que seas bozo o broso, si no, pues mejor caerle mal a todos. Pues sí, ¿no? Claro. Entonces quiere decir que algo estás haciendo bien. Bien. Claro. Y en lo que nosotros hacemos se trata de eso, pero yo sí les diría, y aquí sí casi le hablo al público, acuérdense que el 2 de julio, un día después de las elecciones, su familia sigue siendo su familia, sus amigos siguen siendo sus amigos. Claro, no hay que pelear. Sus compañeros de trabajo siguen siendo sus compañeros de trabajo. Entonces, a ver, tantito más respeto. Sí. Tolerancia. Si pues esto es parte de la democracia. Mira, por ejemplo, aquí me dice Selene, no a los cortes. Reina Salcedo, no me gustan los bloques. Bueno, yo te voy a decir una cosa en este momento. Hay todo un debate en torno a eso. Hay todo un debate en torno al nuevo formato del programa. Pero vamos a ver si se te facilita la hora de que quieras ver, ¿no?, la retransmisión. Uh-huh. Pues yo creo que se te va a facilitar. Entonces, para que más gente nos vea ahora, antes de que entre nuestra siguiente invitada, que viene muy a cuento con lo que estamos hablando, quiero pedirte, porque además... Denme un café, ¿no? ¿Cómo que no hay cafetera? Es que... ¿Qué pasó, tronó? Es que hay cafetera, pero... No hay donde... No, pues compren dos y le regalamos una al público, ¿no? Sí, cafetera al público, cafetera al público. Bueno, eso. Y los invitados que también, entramos también. En la rica, ¿o qué? Pero a ver, ¿qué? Pero vamos, ¿a quién le regalamos la cafetera? A ver, a quien se suscribe. Tienes que estar suscrito en mi canal de YouTube. Tienes que darle like a esta transmisión. Tienes que darle compartir a esta transmisión. Por lo menos a tres contactos, ¿no? A tres amigos. Tienes que comentar con hashtag. Y tienes que comentar con el hashtag. Quiero mi cafetera. Ok, hashtag quiero mi cafetera. Te tienes de aquí hasta el, ¿qué? ¿Jueves les damos?
Hasta el primer minuto del jueves, o sea, hasta el último minuto del miércoles para que lo hagas. Y el jueves, en el programa del jueves, de manera aleatoria, sacamos un número y ese número se gana la cafetera. Está buena. Me parece. ¿O prefieren un microondas? ¿Qué prefieren? Pues yo soy más cafeterita. ¿Cafeterita tú? Yo también. También, sí, por eso dije cafetera. Sin café no hay café. Luego, sí, otro día viene el hornito de Adela. Quiero el hornito de Adela. Ya estás. Y yo quiero darle un fuerte aplauso. Hace mucho que no te veo. Vogue, querida. ¡Bravo! 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 ¡Divino! ¡Bravo! ¡Qué bárbara! Más ¿qué guapa que nunca. Bárbara, ¿no? Bueno, ¿se conocen, sí, Gabriel Guerra? Pues la sí, yo lo conozco, yo lo conozco. Él a mí no, porque no ha ido al cabaret donde me desvisto. Es que hay que ir al cabaret. Pero, ¿le desviste? Sí, hago un striptease maravilloso. ¿Te enseñas todo? No. Ese es el parte del erotismo de las vedettes. Ah, ok, claro, que no enseñan todo. No, pues pero no. Pero ahora, yo sí quisiera que quiten esto. Exacto, no enseñan no todo. No enseña nada. Nada. No enseña nada. Fíjate que está... ¿Viste el debate ayer? Preferirme a teñir, no es cierto. Me parece algo más gratificante al espíritu. Creo que en verdad acaban de decir algo muy interesante. Nadie tocó el punto que deben de tocar, que es un voto importantísimo. Sí. El de la comunidad. Claro. Sí, sentémonos, por favor. ¿Qué quieren tomar? ¿Qué? ¿Por qué nadie ha ofrecido nada? Tequila, mezcal, yo pedí un whisky porque me tengo que ir en un ratito. Entonces, me quedo unos minutos con ustedes porque voy a tener que ir. Pero, ¿a dónde vas que más te quieran, Gabriel? ¿A dónde? Me quieren, no creas. Pero no voy a ningún otro medio. Está bien. Sí. No, pero creo que es un momento muy propicio tu llegada ahorita al CEP, porque todo el tema de las minorías, llámese minorías LGBTTT. Que tiene más siglas que el Seguro Social, sí, y el ISSSTE juntos. Sí, entonces yo estoy haciendo un esfuerzo, pero siempre me faltan una o dos siglas para incluir. Y pero, a mí también, la verdad. Pero trato de tener una visión muy abierta, incluyente en ese tema y, bueno, y en otros. Pero también nadie habló ayer de las víctimas, de la delincuencia, pero no solo de la delincuencia del crimen organizado, también de la delincuencia de género, de la discriminación, de los sectores marginados. Entonces, sí creo que traemos un problema en que, y que va de la mano, Adela, con lo que decíamos ahorita, esta intolerancia, este rechazo, este odio a los que piensan diferente, se exacerba con los que son diferentes. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente yo creo que la palabra tolerancia ya está de más. Yo apelo más hacia el respeto, hacia la aceptación. Lo tomas o lo dejas. Tampoco soy moneda de oro para que me aplaudas. Sí, no. Porque también yo, como ser parte de esta minoría, que bueno, ¿cuál minoría? Sí, en este digo, país, grande, este, ¿eh? Double. En este sí, país, double. Es, realmente no es... Dices, ok, me defiendo, pero ¿qué derechos me das? ¿Cómo me apoyas? ¿Te sientes identificada con alguno de los candidatos? ¿Sientes que hay alguno de los candidatos que está atendiendo a la comunidad? Por supuesto que no. Por supuesto que mira no. El whiskito. Mira, ¡ah! Tu bizcacho. Tú aquí pides y se te concede, ¿eh? Sí, yo estoy divino. Aguas con lo que pides porque se te concede. Pero además, bueno, es como si no existiera, como si fuera una burbuja aparte. El año pasado tuve la oportunidad de ir a la marcha, que a veces tengo yo mis... ¿Tus reservas? Mis reservas con respecto a la marcha LGBT, que de hecho fui porque me invitan a una comida con unas amigas que también son transexuales, que de hecho tienen una asociación civil que se dedican al apoyo jurídico, psicológico y médico de las chicas que están privadas de su libertad en los centros penitenciarios para hombres, pues las transexuales. Pues como te llamas Jorge Felipe, te mandan con todo el cuerpazo. Sí. Entonces,
me invitan y bueno, entre la gente que estaba comiendo, alguien toca el tema de la marcha y que me suelto como hilo de media, no es posible, no invitan a gente que represente todo esto, sinceramente a mí con todo este circo que se armó con Jenner y otras tantas más, de pronto abrieron 20 cloacas y salieron 50 como si fuera tan fácil, mi amor, bueno, dices... Y dije, pero no inviten a gente que nada más viene a promover su sencillo. En verdad, inviten a gente que por lo menos se una a la causa. Que aporte algo. Pero tenemos un problema muy serio como sociedad, como país, de, por un lado, de ignorancia, de prejuicios, pero de incapacidad. Si no podemos ni siquiera aceptar que un amigo, un conocido, un familiar quiera votar por X o Y. El contrario al que yo voy a votar. Bueno, ¿sí? Si tenemos comunidades que todavía expulsan masivamente a quienes no comparten la religión de la mayoría, si tenemos todos los ejemplos de exclusión, de discriminación en todos sentidos, racial, económica, de género, de identidad sexual, bueno, ¿qué clase de país nos estamos volviendo? Nos estamos volviendo un país, decimos, ay, los estadounidenses son, claro, Trump es un racista y un fascista. Aquí estamos en pañales también. Bueno, oye, por cierto, ¿qué onda con Trump, Yo, no he hablado... Antes de que te chistes el whisky. No he hablado recientemente con mi psiquiatra. Sí, es que es para hablar con el psiquiatra. No, pero mira, es... yo no sé qué me da más pavor. Si la personalidad de Trump, que es una personalidad inestable, yo no diría... Bipolar, digo yo. No, sí. Pero fíjate o que tetrapolar. No. Tetrapolar. No, discrepo. ¿Sí? Y discrepo te voy a decir por qué. Primero porque, bueno, no, es muy difícil diagnosticar desde fuera. Sí, claro. Pero segundo porque es, y lo digo muy en serio, aunque pueda sonar a chiste, es estigmatizar. O sea, si decimos que Trump está loco, si decimos que Trump es bipolar, si decimos... Estamos... estigmatizando a quienes verdaderamente tienen una enfermedad de ese tipo. Entonces, tienes razón. No nos confundamos. Retiro lo dicho. Es inestable, es un bully, es un hombre que está acostumbrado a empujar a los demás para conseguir lo que quiere y que tiene la brújula ética de un pirata del siglo XVII. Ni siquiera, porque los piratas sí tenían un código de ética. Eso es Trump. Y es muy difícil ponerle un alto, porque tiene lamentablemente la sartén por el mango y le están saliendo bien algunas cosas. Sí. Y ya estamos hablando, fíjense nada más qué terrible. Tú y yo platicamos mucho antes de que ganara y después de que ganó. Sí. Hoy ya se formó, hace un par de meses, el comité para buscar la reelección. O sea, ya hay un encargado de la campaña de reelección. Sí, sí, ya de estamos Trump. De Trump. Sí, sí. Y entonces sí. Es cuando sí. Y bueno, de hecho, juzgarlo es como el seguir el mismo juego que aquí, bueno, porque eres verde, porque eres café, porque te gusta el whisky, porque no piensas. Hace poco estuve en una discusión tan acalorada con respecto a la política que dije, oye, no podemos hablar mejor de minifaldas porque vine a pasármela bien. Sí. Y además, bueno, me decían, es que tú, tu postura, mi postura, ¿qué, mi amor? Yo me dedico al entretenimiento. Te puedo dar mi opinión. Tu postura es hacer el split. Esa es mi postura. Y no sabes cómo lo haces. Realmente, y en verdad, mira, hace rato vi un tuit que no sé si me indignó o dije, bueno, ¿en qué cabeza? ¿Quién pone estas cosas? Si eres transgénero, transexual y vas a votar, hay tantas cosas que debes de saber. Bueno, cosas como del paleolítico, con respecto a... Tienen que reconocerte, aunque tu imagen no corresponda a ay, dices, oye, mi amor, eso es palitos uno de vestida, por favor, con todo respeto. Bueno, yo ni siquiera tengo un papel que a mí me confirme que soy Alejandra Bogue, no lo necesito. Ya estás alto, tengo 33 años de vivir como mujer y me he salido con la mía a todas luces. Pero como no tienes un documento que acredite que eres Alejandra, no, tu pasaporte... Ahí dice fulanito de tal, y así cruzo por todo el mundo, y así llego y me presento. En algún momento, cuando sí tenía esa necesidad
de... Mira, pasó algo muy chistoso. ¿Se acuerdan en los 90 con esta simplificación de documentos? Sí. Que podías llegar al padrón electoral y decías, soy perengana y ya. Pues mi mamá me dijo, ve, ya era yo Alejandra, ¿no? Bueno, Alejandra soy toda la vida. Sí, tan guapota. Entonces, voy y me empadrono y les digo, soy modelo. En aquel entonces, con 28 años menos, pues me lo creía, ¿no? Entonces, cuando sale el formato de credencial para votar con fotografía, yo ya estaba en las listas. Y de hecho, fui a sacar, llevé a dos testigos, la vida era un poco más simple, había menos redes, menos escándalo, menos agresión, porque bueno, la gente se desahoga contigo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Les di, páguense un psicólogo, hagan danza. Pero bueno. O fumen mota, o algo, lo que sea. Yo ya la dejé, pero ay, porque me ponía muy bizca. Pero bueno, entonces. ¿Fumabas mota? Muchísima. O sea, pacheca. Era todóloga. Ah, no, sí. No solo mota. No, yo me estuve en los mejores cócteles. Ahorita sí te mentiría. Te mentiría si te digo, ay, qué desgracia, caí en las drogas. No, hombre, me metí en todo lo que se me dio la gana. No, hombre, estuve como reina. Y además, mira, en la teta izquierda traía el blanco y en la otra la verde. ¿Cuál quieres? ¿A poco así? Entonces ya tengo 8 años limpia, tengo bastante mérito. ¡Ay, bravo! ¡Guapísima! Mira que hasta la teta me creció. Entonces, y entonces, reiterando este punto, cuando ya duré muchos años, casi te puedo decir que la mayoría de los, todos los 90 con credencial de Alejandra Bogue Gómez. Uh-huh. Entonces, en el 2000 gana el PAN y yo... me pierdo por ahí siguiendo a los chacales, por eso tengan mucho cuidado con los hombres. El chacal no lleva nada, güey. El chacal no lleva nada. Me roba la cartera y me roba la identificación. Y entonces volver con la cartera por delante. Voy con la cartera por delante y ya en la administración del PAN, ahí sí ya estaban muy estrictos. Uh-huh. Y ya no me la quisieron renovar. Porque pues el tipo que yo creo que me vio dijo, ahí está, Dion, que le vaya a bajar, por favor, ya le vieron el pie. Entonces, entonces ya no me la dieron. Pero a partir de eso, fíjate que curiosamente, yo pensaba que cuando al haber subido el PAN al poder, yo pensé que varias íbamos a estar crucificadas en la Plaza de la Constitución. No, pero nada. Y resulta que Madame Bogue se volvió la más famous, sí, successful TV star. Bueno, es que hay una cosa, perdón que te interrumpa. Que valía la pena recordar, en el sexenio de Felipe Calderón, tanto el presidente Calderón como Margarita fueron en ese sentido muy abiertos con los límites que les imponía su partido. Y que bueno, al final del día, pues el PAN es el PAN y tiene una tradición, en fin, ¿no? Aunque no nos guste, pero ambos, me consta, fueron muy abiertos, muy tolerantes e impulsaron a gente muy talentosa, sí, de preferencias sexuales diferentes, de identidades sexuales diferentes, en fin, que en ese sentido, ayer, por ejemplo, Margarita tenía mucho que decir. Sí. Creo que le faltó, pudo haber sido un poco más atrevida, tal vez. Más audaz, o sea. Pues el costo sería, creo que, relativo. Claro, yo estoy. Y la recompensa creo que sería mayor, porque sí, así como estamos llenos de intolerantes y de gente con prejuicios, y en las redes, y por cierto ahorita estoy justo viendo que una amiga periodista la están amenazando en Twitter y ahorita te lo comparto para ver si hacemos algo al respecto, pero así como hay todas esas bestias peludas, hay mucha gente muy abierta, muy incluyente. Las nuevas generaciones están en una visión completamente distinta. Y yo fíjate que creo que voy a diferir un poquito en eso. Sí hay, las nuevas generaciones están muy abiertas, pero hay unas que también, que son los hijos de mi generación, que dices, oye, ¿cómo los educaste? Porque se fueron al conservadurismo, que dices, pero no puedo creer que esta niña de 21, tan bonita y todo, piense como señora de, bueno, Dios santo. Uh-huh. Y me juzgues, además, digas, no necesitas acotarme que no soy mujer biológica, querida, yo lo sé, lo tengo muy asumido, y me la paso bomba. Entonces, generosa y complaciente. Entonces, en verdad, ahí sí, y con las redes sociales, de verdad, es el vehículo específicamente ideal para los cobardes. Bueno, por supuesto.
y para quienes, a ver, uno para quienes son falsos, o sea, falsos no me refiero a hipócritas, no. Me refiero a quienes tienen seguidores falsos, quienes tienen bots, quienes tienen granjas, pero también para el cobarde, que es el que grita en el estadio o el que grita en el cine y no da la cara. Y mira, yo ya de plano en redes, yo ya establecí una norma muy sencilla. Si no hay un nombre mínimamente creíble y una foto mínimamente creíble, no interactúo, no doy retweet, no contesto, porque trato, no me da siempre el tiempo, pero trato de interactuar con mis seguidores, sobre todo en Twitter, un poco en Facebook. Pero, a ver, desgastarte no. Y darle foro y engancharte además a este tipo de personajes que son, la gran mayoría no. Son de mentiritas, y los que son de verdad, guácala. O sea, son cobardes. Por eso es lo que te digo, oye, mejor págate un psicoanalista o un chichifo. O, sí, te la vas a pasar mejor, pero no te desquites. Sale más barato el chichifo. Sí, sale más barato el chichifo. Entonces, no te des... No, un chichifo. Un padrote, un prostituto. Okay. Bueno, no, padrote no, porque padrote es el que maneja la lana, ¿no? Un prostituto. Ok. La verdad es que no te desquites conmigo de tus frustraciones. Yo no tengo la culpa. De que tengas dudas. Sí, yo qué culpa, por favor. Oye, eso está terrible, ¿eh? Pero, tú dime qué tenemos que hacer con eso, porque... Voy a dar retweet en un momento para quien quiera. Una periodista muy seria, muy respetada de Univisión, que se llama Penilé Ramírez, que es una gente que quiero y aprecio. Un imbécil la está amenazando en Twitter. Ella lo está reportando, pero yo creo que en la medida en que podamos reportar esa cuenta... Y buscar que también, no puede ser que Twitter sea tan lento para esas cosas. Y permisible, en verdad, porque mira, por ejemplo, a mí me han censurado cosas. Por ejemplo, esta publicidad de lo que vengo a hablar, uh-huh. En donde aparezco, pues es la historia de una vedette de los 70, Zuleika Montes, en donde, bueno, pues de pronto pagas tu promoción para que la gente te vaya a ver. Me la censuraron porque estoy muy desnuda. En Facebook y en Instagram. Que porque no enseño manches, mucha si en carne. Instagram hay desnudos. Pues es lo que yo digo. Entonces dices, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué apertura estamos hablando? ¿De qué progresismo estamos hablando? Pero al mismo tiempo que hay eso, porque de nuevo, no olvidemos, las redes son hoy lo que antes era la plaza pública donde alguien gritaba, la cantina donde alguien chiflaba de voz baja. La gente de verdad, la gente que da la cara, la gente que tiene una expresión, claro, la gente que tiene verdaderamente el valor civil o los tamaños o los, no quiero decir los pantalones, pero finalmente quien tiene la entereza de dar la cara y decir, y entonces bueno, pues mira, puedes no estar de acuerdo, pero lo aceptas porque dices, bueno, por lo menos es alguien que se atreve. No un payaso escondido, ¿no? Que grita desde el coche, mamacita, o que grita en el teatro, fuego, o que sale a redes a difamar, o a ofender, o amenazar. Pero regreso al punto. Hay muchos, muchos mexicanos que yo conozco de todas visiones y colores políticas, partidistas, religiosas, de una gran apertura y de una gran tolerancia. Yo viví en un entorno muy así porque yo soy hijo de académicos, de universitarios, pero hoy lo veo en los sectores más diversos e incluso en gente muy conservadora, que de repente tomo el caso de una persona que conozco, mucho más joven, que decidió salir del closet, por usar el término tradicional, y que tenía pánico de la reacción de sus amigos y de sus padres, sobre todo de su papá, y que se topó con la gratísima sorpresa de... Que fue bien. Bueno, no solamente no hubo rechazo, hubo la más absoluta aceptación, el más completo apoyo. Todo el mundo dijo, y... ¡Next!
lo que y fíjate sigue, que curiosamente, ¿no? Hace poco acabo de ir a ver una obra en donde, bueno, creo que se llama, debería de hablar de la mía, pero en esta me llamó ahorita la atención. Ahorita hablamos, ahorita no te preocupes. Pero donde hablaban del punto que toda esta gente que salió del closet, como bien lo acabas de decir, o que vivían en una cárcel mental, te prometo que en mis 52, casi 53 años de vida, qué espectacular me veo. Sí, la verdad que sí. Nunca manejé ese código. Yo siempre fui abierta, yo siempre supe que quería ser mujer. Y bueno, tan pero claro. Pero porque lo tenías claro. Inherente, inherente. No había más. O sea, lo no tenías muy claro. No había más. No existía otra forma. Y de hecho, pues buscas los medios. Entonces, de pronto te encuentras con banderas que dices, a ver, pero ¿por qué hasta ahorita? Si la que pateó la puerta y la que picó piedra fui yo, tampoco quiero que me aplaudas ni me pongas en el récord Guinness de la primera, la tercera, la quinta, la cuarta. Sí, no, no. No necesito. Pero dices, a ver, ¿por qué hasta ahorita? Sí, ¿por qué sí, hasta sí, ahorita? Y agarrándonos de cualquier partido del que te auspicie el tinte, porque a veces que también así de repente somos a veces muy básicos los seres humanos y con un perfume somos muy felices. Entonces, o con un whisky. O con un whisky. También. Cada quien con sus gustos. Salud, salud, bienvenidos. Qué gusto. Regalo. Exacto, todo el huesquito, el huesquito. Si es el libro, el perfume. Ah, sí, qué buen libro, ¿verdad? Qué buen libro. Y entonces, fíjate que, de verdad, y luego me dicen, ¿pero cuál es tu postura política? No vamos a pelearnos, vamos a convivir. En este caso sí, efectivamente, yo pensé que la gente iba, los exponentes de ayer estarían... Pues por lo menos, mira, el año pasado a lo que quería llegar es que en la marcha fui a la marcha con mi personaje de la Betty. Sí. Y grité unas cosas en Palacio Nacional, mi amor, que dije, pero el año que viene, o sea, este año es año de elecciones y van a estar en la boca de todos, no como a ustedes les gustaría, pero van a estar en la boca de todos, cosa que no sucedió, porque ahorita está, pues hay mil. El año pasado, en esta administración de este hombre del que ya se va, recibió a todo un contingente LGBTI, que dije, y la chica, a estas abogadas que te digo, que las y una es politóloga, le digo, pues que ustedes le tienen que dar seguimiento a eso, porque si nada más fuiste a tomarte la foto, comadre, me voy a enojar contigo. Pues sí. Porque oye, dice, a propósito de comadre, que si somos hermanas, preguntan. Pues la verdad me honra mucho porque yo siempre he sido fan. Gracias. Entonces sí, morenaza. Oye, estás negra. Como siempre, como debe no, de no, ser. No, no, no. Bueno, hace mucho que no te veo, pero ya me ganaste. Ya te gané. Ya me ganaste. ¿De dónde vienes? Pues no, ya sabes que yo soy de plástico. Me dicen, te vas a morir. Sí, quiero ser la más chichona y la más bronceada del panteón. Sí, pero ¿por qué que te vas a las a la máquina, claro. Ah, no tomas el sol. Me encanta ir a la playa, pero aquí. No, pues, sí, o no sea, se si puede ir a la no playa o trabajo. ¿Y usas tu trajecito de baño? Pues hay que hacer la tanguita que le gusta al novio. Siempre el marcadito es más sexy. ¿Sí o no, muchachos? Sí. La tanguita marcada es. ¿Cómo es la tanguita marcada? Pues te pones tu tanguita y te bronceas para que se te quede ahí blanquito. Ah, sí, sí. Ah, pero en la playa, arraso. Pero ¿cómo te acomodas? Secreto de mujer. ¡Ah! De porque, hecho, me gustaría no decir... está operada, ¿eh? Ok. No está pues operada. Es que ese es el éxito. Pero yo no sé, ¿cómo haces el éxito? ¿Con quién? Con los hombres, querida. Realmente, fíjate que ese es un tema de verdad de estudio antropológico. Todas las trans hemos platicado cómo nos lo escondemos, cómo, por dónde, pero me gustaría escuchar. ¿Para que no se note? Claro, pero me gustaría escuchar la verdadera opinión de los hombres que les gustan las trans, que no son gays, ¿eh? No llevan vida de gays, normalmente son respetables padres de familia. que hay muchos de esos, ¿verdad? Sí, eso pero me muchísimo. Y fíjate que, oye, te voy a decir algo. Porque no sé quién me decía, pero es que hay tanta apertura. Sí, sí hay apertura, pero todavía yo no me encuentro un hombre que venga de cierto estatus social, con cierto peso, y que venga de una familia conservadora y que me agarre de la mano y esta es la vieja que me gusta. Eso no existe todavía.
No, hay todavía muchos temores. Muchos. O sea, pero tú dices de un estatus social alto, porque tampoco... No, alto, bajo, mediano, sí, todo de sea. Todo. No reconoce clases sociales. Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, mediáticamente hablando, una que está en el entretenimiento, por no decir en el enseñadero de nalga, me gusta la Vogue. Me la voy a ligar. Ok. Pero la Vogue viene a la saga. La Vogue hace show, la Vogue es gritona, escandalosa, dice lo que piensa. Va a ir a contar. Va a ir a contar. No, ni siquiera que la tuvieran tan grande. Perdón, se me fue. Perdón. Entonces, de pronto dices, oye, yo si no voy a... tampoco lo contarías porque pues hay que guardarle. Sí, van a decir que qué conformista, cuánta soledad la mía. Para conformarte con tampoco. Entonces, francamente, todavía en eso sí, mira, si hay avances, ya por lo menos están las leyes por escrito. Sí. Pero socialmente hablando, estamos en pañales. Sí, me queda claro. Y lo lamentable de ayer, del debate, y con esto quería de la yo cierro, el tema me parece muy importante. Ayer, 5 candidatos a la presidencia, una mujer, un hombre independiente, una mujer independiente, 3 representantes de los grandes partidos, de los cuales uno es ciudadano, y no le entraron a los temas, a este, pero tampoco a los temas de las minorías en general. Sí. Y entonces dices, a ver, no puede ser que porque sienten que vende menos o porque refleja, lamentablemente, una condición de todos quienes estamos aquí en este salón y de quienes nos están viendo, de ignorar como o rechazar a los que son diferentes. Claro. No se puede. Y los que son diferentes son lo mismo, integrantes de la comunidad LGBTTT, que personas de otro color, de otro origen étnico, con otra educación, con alguna... otra tribu, otra... como sea. Es terrible. Y si como país no podemos abordar eso, y no podemos hablar de eso, vamos en muy mal camino y terminaremos algún día con un trompcito en Los Pinos. Antes de que vayas, quiero compartirte esto. En estos Óscares pasados, que por cierto, que chafa, con todo respeto, para mi gusto, sucede lo siguiente: de pronto surge una película de una mujer fantástica interpretada por una actriz trans que se llama Dani Vega, una chica joven de 24 ¿cómo años. ¿Cómo se llama la película? Una Mujer Fantástica, chilena. Hola, chilena. ¿Tú? No, pero leí las críticas. Que bueno, al parecer no la he visto. Nos dicen que es una muy buena película. No la he visto, pero el punto, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. De pronto veo en mi entorno, yo tengo, bueno, como ya dije, 30 y tantos años de vivir como mujer. Si hubiera podido desde el principio, bueno, lo hubiera hecho. Y en el entretenimiento, bueno, creo que los mismos, ¿verdad? Entonces de pronto veo a una chilena, bueno, se supone que estamos al lado de los güeros, ¿no? Sí. Que hay como más progre, como que estamos... No, hombre, y veo a la chica... La doble moral gringa. Exacto. Y veo a esta chica, dije, sí, me repateó mi país. Dije, porque yo sí he vivido todo el tiempo de que es que el país no está preparado, el país no se puede, no lo van a aceptar. Oye, yo llego a las colonias y hacen mole en mi honor, no me chingues. Fíjate que en ese sentido, sí, además, sí estamos... O sea, hay que asumir los errores y los problemas. Pero estamos mucho más adelante que Estados Unidos, exceptuando California y algunos lugares de la costa este, no todos. No todos. Pero, a ver, tú te vas al corazón y al centro de Estados Unidos. No, es una granja. Es el fundamentalismo religioso. Sí. Terrible. Una cuarta parte del electorado estadounidense, en una encuesta hace 10 años, se catalogaba a sí mismos como cristianos vueltos a nacer. Nada en contra de los cristianos vueltos a nacer. Que quede claro, porque sí. Simplemente para entender, o sea, no, cuando hablamos de Estados Unidos no estamos hablando de Europa, no estamos hablando de Escandinavia, no estamos hablando de Nueva York, ni de Los Ángeles, ni de San Francisco. Estamos hablando de ese Estados Unidos medio rural, sí, medio pueblerino, profundamente conservador, profundamente religioso, en el que, claro, nada más para que se ubiquen,
sigue siendo un tema de debate público si se debe o no enseñar la evolución en las escuelas primarias. Sí, está sí, bueno, yo tengo un personaje que hago una gringa. She's Beverly, she's from Cusco, Idaho, yeah. She loves to be sliding around, yeah, hair, makeup, a smile. Esa es la gringa que salió del pueblo de esa granja, que porque como está buenota y aquí mis compadres le van a ver los globos, le van a aplaudir felices. Entonces ahí dices, qué lista, mana. Pero bueno, te voy a... juntas acabemos la primaria. Mil gracias. Al contrario, ¡aplausos! Oye, pues nos vemos pronto. Pronto. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, como siempre. Una maleta en el camino. Sí, exacto. Ya de eso lo hemos platicado, ¿verdad? Como se nos intercambiaron las maletas. Es cierto. De todo, yo también de ti, de todo. Oye, niña, ¿cómo le haces para el pelo así, pero para el cuerpo así? Bueno, es mucho ejercicio. El ballet. Ya sabes que el ballet... Por favor, no... quítenme esta mesa de aquí para que esta mujer sea... Ahora sí se abra de piernas, porque... ¡No, no manches! ¡Qué tal! Tú estás espléndida. Perdón, es que como no me hice el truco, me da vergüenza que se... ¿Qué es sí, el truco? No se vaya a salir algo. ¿Qué es y el se truco? Vayan a enamorar. ¿Qué es el truco? El escondite, lo que me preguntabas ahí hace rato. Ah, ¿cuál es el truco? El truco es hacértelo. El truco está en hacértelo verdaderamente. El truco. Ah, ahí está porque el truco. Para que no se te note. Para o que sea, no, si para te que pones puedas una ir, tanguita, para no que se puedas ve. Ir a la playa, no se nota. Tengo... Ay, Vogue, ¿cómo no se te va a notar? Ahí están mis redes sociales, chéquenme la Vogue BO5, estoy en bikini, muchas veces a las pruebas me remito. ¿Qué? Soy la Master Truck. La Master Truck está yo mi, que debería ser la Master Trick, pero nunca no. Nunca has querido operarte, ¿verdad? Realmente, fíjate que sí pasó por mi cabeza. Sucede lo siguiente. Pasa algo, el verdadero sexo y el género está en el cerebro. El que manda es el cerebro. Somos lo que pensamos y ahí es lo que da la orden. Por supuesto que yo estaba convencida que me tenía que operar hasta el alma. Lo que me salvó fue la pobreza. Ah, mira, qué bueno. Afortunadamente. Qué bueno, claro, no, claro. Mira, no la pobreza, sino como en algún momento mi santa madre que adoro, me dijo, qué bueno que nunca, siempre tuvimos de todo, pero qué bueno que no tuvimos para esas cosas, porque ahorita estarías peor que Michael Jackson. Yo quería operarme nariz, bueno, todo. En los 80, imagínate. ¿Qué estás operada? ¿Nada no, más? No, nada. Son hormonas. ¿Son solo hormonas? Me atrevo a decirte, comadre, agárreme una chichi para que vea que... Le mejor llama un güey. A ver, ven. A ver, ven. Tú si eres conocido, ven acá. Pase la prueba. Sí. ¿Sí qué? ¿Sí qué, animal? No parece, son reales. A ver, yo la voy a tocar. Sí, son reales. No, no se siente nada. No, no se siente plástico. No, no, no. No, pues no se siente el globo. No se siente el globo. No se siente pero el globo. Pura hormona. Pura hormona. Oye, ¿y eso no trae consecuencias? Seguramente, pero como... ¿Te vale madre? Pues no es que me valga madre. Es más bien soy congruente con lo que siento en la cabeza. Y lo llevo hasta sus últimas consecuencias. En verdad... ¿Pero no es más fácil ponerte? No, porque no nada más es el globo. Yo no, no nada más... Es la mirada, es la actitud. La hormona la rige piel, el mundo. Sí. ¿Qué tomas? ¿Tomas mucha hormona? Pues no tanta, pero la suficiente. Oye, ¿y es caro? No. No, no es caro. Ok. Ahorita ya porque vivimos... Porque el pelo es tuyo. Sí. Sí, sí, sí. Este... Pues, éramos como amigas de salón de belleza. Es que, a ver, nos veíamos en Televisa, ¿no? Y cuando íbamos al diseño, al cuartito de al Cruz. Al cuartito de Cruz, exactamente, que te mandamos un beso. ¡Saludos, Cruz! Sí. Íbamos al cuartito de Cruz y ahí nos encontrábamos. Y que la verdad es que al calor del peróxido salen las netas de las exacto, comadres. Exacto. Entonces, así, mientras a una la retocaban así y todos nos platicábamos. ¡Qué bonito momento! Claro, ¿no? Me enseñaba todo. Porque tú no tienes ningún empacho en enseñar. Enseñas la verdad es que el no. Pack. La verdad ahora es que sí no. Que por eso me pack. Dejé retratar por Joel Peter Whitting dos veces.
¿Encueradísima? Encueradísima. Hay dos fotos icónicas. Con todo y todo, hay dos fotos icónicas. ¿En dónde están? Está por ahí mi celular. Te vas a quedar helada, ¿eh? A ver, quiero ver. ¿Dónde está? ¿Están en tus redes? No, en las redes no, porque ya ves que censuran. Pero no puedo creer que te censuren. Me censuran. Qué pesadas, oye, ¿no? Oye, tus pompas son tus pompas. También, agárrale. Agárrale. Es que hace... Sí, son tus pompas. Sí, pues es que... No, estás muy cañón. ¿Sabes qué? El ballet no nada más es para ponerme buena. Bueno, sí, al principio, por la profunda y trascendente razón de tener un cuerpazo, claro. Exacto. Pero ya después, cuando la disciplina atrapó mi corazón, se me hizo el cuerpazo. Y ya ahora, ¿no, era ¿no tan dicen importante. Que la vida de la bailarina es muy corta? Pues dicen, pero si no dejan, mira. No manches. ¿La podemos enseñar claro, aquí? Claro, claro. Y esa es la cuando tenía 25. Está la versión es actual. ¡Es broma! Exclusiva para la espérenme, saga. ¡Que estoy viendo! Exclusiva para la saga. Sí, tienes razón. Está muy cañón. ¿Ve qué bonita estaba? Qué no me cuerpazo. Sentía. ¿Ve qué la carita? Deja de eso. Lo demás, pues, es el éxito. No, no se vayan enamorados, muchachos. ¿Qué edad tenías aquí? 25. Pinches años, ¿verdad? Que no pasan por uno, se quedan. ¿Qué hacemos? Ahorita te enseño la... Ok. ¡Trae la mentada cámara! Sí. Es que les voy a hacer un close a la carita. Y le voy vas... Luego al otro para le voy tramas. Abriendo. ¡Qué bárbara! Estás guapísima. Tenía 25 y no me sentía, ¿sabes? ¿A qué edad te hiciste, Alejandra? A los 22. A los 21. Ahí o sea, tenía 25. Acababas. Ahí acababa. Ve qué carita más mona. Vean la carita de la boda. Sí, está cañón. ¿Y siempre te has querido ser güera? ¿Por qué no te dejaste no, morena? Güera últimamente en honor a Adela Micha. Pero ya tienes muchos años. Ya, un rato, me gusta. Yo te veía ahí y ya sí, era... Sí, ya andaba rubia. ¿Ya viste? ¿Qué pasa? Con esa. Ay, me avisan, ¿eh? De veras, ay, me avisan. Y esa, bueno, esa ya la vimos, ¿no? No vio mi madre. Espérame, esto es a los 25 años. A los 25. Y tienes una versión. Sí, porque fíjate que este fotógrafo, Joel Peter Witkin, su obra es muy importante desde los 80. Son unos gemelos newyorkinos, bueno, de New Jersey. Aquí la ponemos. En donde... Le voy a enseñar la carita primero. Primero la carita, ve nada más qué cosa más ¿se bonita. ¿Se está viendo o no? Sí. Ahí. ¿Ya? Screenshot. ¿La abro? Sí. ¿Abro la imagen? Ábrele. Sí. Anda. Sí. Tengo mi éxito. Ay, digan algo, idiota. Se quedan. Están helados, son bugas, hombre, déjalo. No, son bugas. Pero no dices que hay muchos bugas que les gustan. Así. Pues no te lo van a confesar. No ya lo van a lo mejor confesar, me ¿verdad? Alcanzan en el coche y me dicen, dame tu teléfono. Exacto. Que no se dé cuenta de la. No, es no, foto, es foto. Es foto. O sea, todito es de ella. Ahora, enséñanos la actual. Ah, bueno, te cuento que, bueno, esta fue en el... Este hombre me dijo, hablando de la operación, la con respecto... ¡Ah, gracias! ¡Cochina! ¡Balada! Somos amigas. Nos va a caer un rayo, hombre. Entonces, me dijo, mira, yo no... En este momento yo tenía mucho miedo a la vida, pero aún así me enfrentaba. Trabajaba como hostess en un lugar que se llamaba Bugambilia. Ah, la Bugambilia. La Bugambilia, exactamente. Y... El hombre me conoció porque él, su trabajo es, como él dice, I love to photograph the guys that don't love, la gente, a los no amados. Ah, ajá. Entonces se suponía, y yo en ese momento me dice, mira, yo no te conozco, te veo preciosa y todo, pero no vayas a cometer, he visto transexuales por todo el mundo, nunca he visto una como tú, no te pagues de ti misma, no te vayas a operar. Porque va a ser el error más grande. ¿Se te quedó muy grabado? Se me quedó muy grabado. Esto fue en 1990. Lo vuelvo a ver, me manda a buscar porque se entera que Alejandra... Está haciendo... Ella está successful por ahí, ve de Tonga. Y la quiero volver a ver. Y ponen una exposición en el Fotomuseo de Cuatro Caminos con su
gemelo, que el gemelo pinta. Ah, el gemelo pinta. Y este fotografía. Y además es muy juzgado y muy criticado porque pedazos de gente muerta. Y tiene una obra muy interesante. Hay quien la le gusta y quien la odia. Entonces me busca y resulta que me vuelve a ver y dice, no puedo creerlo. Quiero volverte a fotografiar. Pero ahorita ya eres una mujer, ya estás muy jugada, ya eres una loba, ya eres la Vogue. Claro. Entonces quiero que entre esa foto y todo, me gustaría que no... esto es una Frida Kahlo, como lo vimos. Sí, sí, claro. Y la que les voy a enseñar, ahorita les explico, me dice, me gustaría que se notara en qué te has convertido y todo lo que has tenido que trabajar para ser esa mujer que eres ahorita, exitosa, trabajadora, responsable, hija de familia, etc. Entonces, para eso nos fuimos a una réplica, porque le gusta hacer réplicas de cuadros pintados, pero en fotografía. Okay. Esto es una María Magdalena al tercer día de la resurrección de Cristo. Está el cuadro, no me acuerdo quién lo pintó, pero la foto es esta, en el 2016. Ay, hace no mucho, 2 años, menos. Apenas. De hecho, ahorita está exponiendo en Carelles, se lo trajeron. ¿Qué traes, extensiones? Traigo extensiones, ya andaba güerona. A ver, ahí les voy. Primero la carita. ¡Tento lobo! Primero la carita. Y que me gusta, se me ve la madurez. Ya sí, se ve. Sí. ¿Te ha costado, te ha costado trabajo pasar por los años, el paso a las distintas etapas de la vida? Lo que pasa es que realmente te venden una idea de que el tiempo no va a pasar. Entonces, si no aprendes a disfrutar todos tus procesos, de verdad te la puedes pasar muy mal. Sí. Muévela un poquito porque da como el charolazo. Dime, charolazo. ¿Para dónde? Para abajo. Ahí, más, arriba, y ahí. Hazla así como un poquito para adelante. Así. Ándale. ¿Así? Y esa foto se llama El alma no tiene género. ¡Ah, qué padre! ¡Qué bonito! Sí, qué bonito. Y bueno, al todos estos años, la realidad es que nunca he traicionado a mi persona. Bueno, no sé quién me está escribiendo, pero... ¡Ay, perdón! Soy muy suceso. Perdón. Y bueno, ya que tocas el punto del tiempo, nos venden la idea de que el tiempo no va a pasar. Y el tiempo no perdona a nadie, pero a nadie. Yo todavía me acuerdo cuando todavía en mis generaciones y en mis reventones y toda la gente mayor se les respetaba. No te decías ahí la ruca o el ruco, o por lo menos mi séquito de amigos punks, blancos, drogados, diría Nina Hagen. No. Entonces, ahora ya vivimos en una oda a la juventud, que bueno, la nueva estrella de rock tiene 6 meses, se retiró de las drogas al año y medio. ¡Ay, bueno, qué espanto! Y la verdad es que llegar a cierta edad te da sabiduría, te da crecimiento, aceptación, te da el hecho de reconocer que nada es estático. Todo se transforma, se mueve, nada se queda quieto. Y bueno, en la medida en la que tú lleves tu vida contigo es en lo que te vas a transformar. O sea, en algún momento un amigo me dijo, cuando tienes 20 tienes la cara que Dios te dio, cuando tienes 50 la que te mereces, o sea, el que pórtate bien. Pues sí, hay que pórtate bien. Yo no me he portado tan jodida como no, me veo. No, güey. Pero no te ves jodida, estás divina, mana. Pues mira, aquí está, ya nos dijeron que somos hermanas. Pero además traes la piel muy bien, pero traes el pelo muy bien. Estoy en un momento pleno de mi vida. Estoy en un momento... ¿Traes pareja o no? No. ¿Algún día has andado con mujeres? No. ¿Nunca? No, yo soy de orientación heterosexual. Okay. Me gustan los hombres, o sea que chavos, agárrense. Exacto, ok. Agárrense. Ok. Tu cita, te amolaste. Ni modo. Tu cita te amolaste. Tu cita te amolaste. No, y de verdad, como que es un punto importante, por eso Zuleika Montes. Zuleika Montes es una mujer de 72 años que está festejando su cumpleaños y que además me ha invitado mucho a valorar cada momento de la vida. Porque llegas a una edad en la que si no disfrutaste, nos fijamos metas.
Y si en lo que llegas a la meta, el proceso que vas haciendo para llegar a esa meta, no lo disfrutas, el resultado es hueco. Entonces, ahí está, hay que leer, muchachos. Entonces, nunca va a haber satisfacción alguna, no va a haber suficiente nada, porque afuera no hay nada. Tienes que estar contigo antes que otra cosa. Y no estoy sonando como la tienda de los tres búhos, del libro de la tienda de los tres búhos. No, no, señoras y señores, no. Lo digo porque yo lo vivo conmigo. Y de verdad, estoy en un momento en donde tal vez por eso me ves la piel bonita, porque estoy plena, estoy contenta conmigo, ya entendí que no necesito un hombre para sentirme mujer. De repente, pues de entrada por sacada, ¿por qué no, verdad? Pero sí, ya. Literalmente. Literalmente. Es que cómo nos quitan el tiempo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando las mujeres somos fuertes, cuando somos, pues cabronas, pues. Dice Esther Gutiérrez, le gira la ardilla, me gusta, eso me gusta. Ceci Romo, me encantas, Vogue, no. Jessica Sánchez, súper ejemplo. Continúa. Y entonces, en verdad, cuando las mujeres somos, ahora la palabra empoderada, señoritas, ser empoderada no es quejarse de los hombres, ¿eh? A todas nos gusta. O sea, yo apoyo a Brigitte Bardot, pues qué apretadas las americanas, mon amour. Porque ahora resulta que todas son acosadas. Ay, mi amor, si todas tenemos un coqueteo natural en todos aspectos. O sea, yo sé, yo creo que la que dice, es que abusó de mí, es que tienes la autoestima baja porque no le pudiste decir que no, entonces por eso acabaste dándolas, porque te daba vergüenza decirle que no. O le quisiste decir que sí. Porque... Pero te haces la mustia, ¿por qué? Digo, ¿para qué? La verdad es que yo estoy tan picada. A mí nadie me ha acosado un carajo. Sí. Acósenme, por favor. Fíjate que no, lamentablemente. Yo sé que siempre decían, te van a dar tu exclusividad, pues ¿a dónde hay que formarse? A ver qué de alguien se... Exacto. Yo siempre, sí. Y es más, yo iba y me proponía. Métanme al container, por favor. Sí, no. Yo generosa y complaciente. Ahora, la verdad es que no. ¿Sigues haciendo ejercicio todos los días? ¿Sigues yendo al ballet todos los días? Sigo yendo al ballet todos los días. Yo creo que son las cosas que a mí nutren mi espíritu. La danza no nada más es para mí un hecho formal, sino que la danza para mí se ha vuelto... yo creo que cada quien encuentra la disciplina que más le va para encontrar y hacer contacto mente, cuerpo y espíritu. Yo en este caso lo encontré en el ballet. Hay gente que lo encuentra con la yoga, hay gente que lo encuentra... Pero yo en el ballet, y para mí es una meditación en movimiento. Si yo no hiciera danza, no tendría el pensamiento ordenado. Y no quiere decir que sea yo la más coherente, porque estoy bastante loca, bendito sea Dios. Pero el hecho de hacer danza y a la hora de ejecutar en el salón de clases, eso mismo es lo que se reproduce en tu vida, en tu entorno. Entonces, si vas chueca, si estás suelta, si estás caída, eso es como estás viviendo tú hoy en día. Tú aquí y ahora. Pónganse bien derechitos todos, o sea, por favor. Suma ahora, la panza. Tú no das clases de ballet. No. Tú tomas clases tomo de ballet. Clase y... Ahora, eres muy femenina, ¿no? Entonces, pero... ¿Sientes? Pero la... No, sí, bueno, eres súper femenina. Gracias. Mira, nada más, aquí hay muchas que podríamos aprender, ¿no? Ay, manches, mamita, tú tienes un porte y no es guayabazo, yo siempre lo he dicho. Muchas que... gracias, Bogue, muchas gracias. Por eso parecemos hermanas. Por eso, pero, claro. Sí, sí. Ahora, tus movimientos en ballet también son muy femeninos. Fíjate que... Y eso a pesar de... ¿Cuánto mides? Un 80 mides. Pero además ha sido para controlar esta energía que puede estar disipada. Hay que darle orden, hay que darle focus, seguimiento. Eso es para lo que me ha servido el ballet. Está padrísimo, te ves súper. Ahora, ahorita me platicas de esta nueva obra, claro, para que invitemos a la gente. Supuesto. Pero rápido, porque me están preguntando, ¿qué onda con Villalobos? ¿Qué pasó con Horacio Villalobos? Bueno, como tú, ahí nos conocimos, exactamente. ¿A dónde ahí? Desde Gayola, ¿te acuerdas que un día llegaste de invitada? ¿No te acuerdas, comadre? Pues si tienes mil de trabajo, ¿cómo te vas a acordar? A ver, ¿cuál? Pero bueno, hace en el 2003 o 2004. ¿O sea, fui yo al programa? Sí, claro. No, ya, sí, no, yo te claro conocí que sí. En el cuartito de Cruz. No, bueno, eso ya es cuando ya nosotras hablábamos de comadres y al calor del peróxido, así. Exacto, mientras tú traías peróxido del 20, yo del 30. Entonces ya nos soltábamos las netas. Por cierto, yo dejé el cigarro. ¿Ya? ¡Bien, Bogue! ¿Hace cuánto? Yo voy a cumplir 4 años y hasta las chichis me crecieron. Claro, y ve, por eso la piel la traes, sí, tú muy entonces, bien. Entonces,
resulta que, ¿qué onda con Villalobos? Yo me integro a la televisión justamente con un proyecto que se hizo muy famoso y que fue muy importante desde Gayola. Ajá. Porque sí abrió... Horacio. De Horacio, claro. Bueno, pero me integra, me invita y yo trabajé muchísimo. Sí me dio la oportunidad, espérenme, aprendí. Déjenme decirles algo. Es una de las mujeres que conozco más trabajado. Yo diría que casi tanto como yo. Y eso tipo, que yo le chingo. Bueno. Como del sí, estilo, imparables. Muy cañón. Ok, y trabajaste entonces, mucho. ¿Y muchísimo. ¿Qué pasó? Entonces, evidentemente, pues yo no estaba envanecida por el mundo de la televisión, porque yo ya me había caído de ladrillo, ya me había ganado premios de actriz de teatro y revelación femenina. Para mí, para mi ego, Bueno, pero la tele tiene mucha proyección. Claro, claro, pero okay. En ese momento, cuando a mí ya me llega el éxito televisivo, que yo no pensaba que fuera, a mí me parecía fuerte, porque era un programa fuerte. Realmente yo creo que Horacio, en lugar de estar diciendo, bueno, creo que no, ya se aplacó, porque creo es que... Ahí estaba Susana Moscatel, ¿no? Ahí estaba Susana Paola. Moscatel, Paola Rojas, Poncho Vera. Creo que me estás confundiendo, yo nunca... No, comadre, sí, te entrevistó La Roña. Y había, La Roña. No, ¿cómo te voy a estar sí, confundiendo? Pero Horacio, no. No, no, no. Ah, no. La Roña. Que de hecho sí. Hasta me encantó porque no se me olvida de que tú siempre estás hablando mal de mí. Horacio, le toda dijiste. La pinche vida habla ay, mal no, de ¿cómo mí? Que. Pero tú sí le dijiste. Sí. Y como yo vivía bajo el yugo porque tenía miedo hasta de mí misma, entonces yo te recibí y yo dije, yo sí me quiero tomar una foto con Adela Micha. También había otra chava trans, bueno, una bestia. Que yo no supe en qué momento me peleé con ella, ¿verdad? Que te imitaba. Y que de hecho hasta yo iba y le conseguía la peluca para que se viera bien. Porque yo aparte, yo no entré bajo el rubro de estrella, yo entré como coordinadora de vestuario. Esa plaza y la artisteada la hacía gratis. Okay. Pero no importaba porque yo era la mujer más feliz y salía yo de la Tesorito, hija. Exacto, que si ahorita te echas un Tesorito. No, tengo otros mejores, a pero ver, espera. Okay. Entonces resulta que en esa historia, la gente que nunca supo y que ahorita lo voy a ventilar. Bueno, ya lo ventilé en un Facebook Live que hice después de 12 años que me callé por ser una dama políticamente correcta. Este hombre no ha parado de meterme el pie y cada que puede es maldito travesti, viejito, caído, las chichis. Pues, no sé, yo me fui, dije chao, sayonara, bye, y ya va a ganar más premios. ¿Qué a hacer dices, mi... Que sí fuimos, claro. ¿A La Roña? No, desde Gayola. Desde Gayola, pero a mí me entrevistó La Roña, no Horacio. No, te okay. También la ego, la ego, que sí. Lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Bueno, ¿qué pasó con Horacio? Y entonces, resulta que entre más crecía el éxito, yo no creí que me fuera a volver. O sea, de hecho, hacer la Tesorito me daba vergüenza porque yo en los 90 me juntaba con... O sea, cuando me volví ecléctica y más pacheca y alternativa y todo, porque en los 80 fui punk. Okay. Nina Hagen, pasta, todo. Todo. En los 90 ya me volví neo-70s, entonces me parecía súper alternativo que Laura León, que la amo, por yo cierto. Yo también la amo, ¿por qué no la fuera, han traído? Fuera... una estrella con los arquetipos que marcaba la televisión dentro de esos códigos de beauty, etcétera, me parecía fabulosa, mamacita. Ay. Entonces, bueno, nos juntábamos, mi grupo de amigos en la época de los raves, ya que estábamos hasta el huevo, háblanos como la Tesorito y yo. Esa escena de Anaí con la Tesorito, mamita. Te estás drogando, ¿verdad, hija? Cállate, sirvienta, tú no eres mi mamá. Mamita, somos tus padres, te queremos ayudar, hija. Y Andrés García de Galán. Entonces yo decía, no, amo. Entonces resulta que ya integrándome, porque no fue la Tesorito luego, estuve picándole piedra. Además de coordinar toda la ropa de los vestuarios de los conductores del canal Telehit, todos... También aparte de Horacio y obviamente desde Gayola, que lo hacía con todo el cariño del mundo. Y aparte era la estrella. Bueno, no la estrella, sino que a mí de pronto sí me daba pena. ¡Me fue porque bien! ¡Me fue bueno, bien! Pues claro que sí, me fue re bien. Exacto. Entonces, yo no me imaginaba. Y este hombre, entre más crecía el asunto, los insultos hacia todos
eran terribles. Nos trataba con la punta del pie. Creo que lo sigue tratando, no lo sé. Pero lo sigue tratando. Entonces, yo duré 3 años en los cuales el hombre, las ofensas... Nunca había escuchado oprobios tan pueriles hacia mi persona cuando escuché a este hombre. ¿Qué? Pero... Me peleé 3 veces. Ahí? Sí, claro. ¿Y me qué peleé? Te decía? Híjole, cosas espantosas. ¿Se pueden decir? Sí, aquí se puede decir todo. Bueno, el más terrible, un día... Bueno, me aventó el sueldo al piso, eso lo dije en el Facebook Live, pero un día estábamos en un soundcheck, porque ya cuando empezó el éxito del show, ahí fue donde el fenómeno nos dimos cuenta del tamaño que había sido. No existía eso en la televisión mexicana, aunque fuera televisión restringida. Sí, no existía. No. Entonces... Un día estábamos en un soundcheck delante de los señores técnicos que además estaban felices. ¡Ay, la tesorito! Y felices porque realmente éramos como que... La palabra transgresión ya me parece una mamada, pero bueno, en ese momento éramos muy transgresores. Okay. No, bueno. Entonces, disruptivos, ay, es la palabra de hoy. Entonces, de pronto el micrófono... A mí, por algas o mangas o lo que sea, algo tronaba. Es que tus pinches hormonas chingan mis micrófonos. Y yo así como en el paredón de los fusilados. Y un día dije, hazte cuenta, en lugar de decir perro, dije parro. ¡Ay, pero qué pendeja eres! ¿Pero qué tal eres de buena para esconderte la... delante de la gente, señoras y señores? ¡Ay, no! ¿Por qué? Y de eso, para arriba. Y no nada más a mí. A los otros compañeros, que ya no los menciono, por respeto a ellos, yo no sé en qué momento se enojaron conmigo, no sé, les hice una lobotomía, pero a partir de ahí yo me tuve que ir hasta terapia, fíjate. O sea que hasta podríamos, o sea, demandarlo por daño psicológico. No habías tenido ningún problema con tu vida hasta ese momento. Hasta ese momento. Y en verdad... O sea, por tu sexualidad. Ajá, porque además, las que decíamos mediáticamente hablando que éramos vestidas desmadrosas, putas y todo, éramos nosotras. Él no, él era heteroflexible. ¿Hetero qué? Flexible. O sea, ¿con de todo? Ay, bueno, ya lo dije en Facebook Live, ya búsquenlo en YouTube. Comadre. Realmente, cuando una persona no está... O sea, ¿qué dice? Él dice que qué, o sea... Pues no sé, creo que ya salió del closet. ¿Usted sabe si ya salió del closet? No, ¿verdad? Yo nadie no sabe tampoco, nada. Verdad, pero el punto es que yo no, lo no dejo... Yo tampoco. Entonces, yo lo dejo en el 2006, duré 3 años ahí. No me importaba, si decía yo, si este es el precio del éxito, no me importa volver a los cabarets. Está bien, no hay pero problema. ¿Por qué si ya pasaron 12 años te siguen preguntando por bueno, eso? Porque en esos 12 años... Yo le di carpetazo y no le contesté el teléfono a nadie de la prensa, ni loca, porque no pensaba yo dar réplica. Él nada más dio una explicacioncita, ahí chaqueta, donde, ay, se fue a buscar su camino. Y piensa que el mundo está así a su alrededor. Entonces viene Espacio 2006, 4 meses después. Yo hasta quité Cablevisión de casa, mami. Ok. Para que me entiendas, no quise volver a saber nada. Entonces, empiezan, oye, qué padre tu proyecto, Horacio, válvula de escape, y la boge. Ese es lunes, día de spa. Ay, qué padre, y la boge. Y luego además se leía yo de María de las Bogues en el... Hablaba de sexualidad como si mi vida estuviera tan resuelta. No tenía yo vergüenza. No tenía yo vergüenza, pero aconsejaba como si supiera, ¿no? Qué bárbara, las drogas destruyen. Entonces, y qué viene, y la boge. Y llega el día desde Gayola, y la boge, y ese día explota el hombre y dice, ese ser humano extraño vive en un conflicto eterno por tener chichis y topí y qué asco y se largó y alta traición y unos códigos de político corrupto, asesino, delincuente de cuello blanco que dices, yo no los conozco, mamita, yo haciendo chitos en la barra, sí, ¿me entiendes? Entonces, y a partir de ahí se fue como hilo de media hasta que el año pasado me harté. Yo para esto tuve mi show de que 12 años después te hartaste y... Y tuve mi show de que show con la Vogue, estuve con otra peor, más asquerosa, Alex Caffi, también muy vergonzoso, doy disculpas al respecto. Me gané premio por todo sobre mi madre. Eso yo me acuerdo, pero hasta en Estados Unidos, sí, tú sí, me sí. contaste. Me fui a Milán a dar conferencia, ¿te acuerdas que nunca se me olvida que me dijiste, mana, esas cosas hay que cacarearlas? Hay que cacarearlas. Pues sí, hay que cacarearlas. Entonces,
Y resulta que hace poco, yo en un proyecto que estaba también por internet, pues sigo haciendo mis cosas y la gente me empieza mucho a bulear. Y este hombre, cada que hablaba mal, la gente me llegaba notificaciones así, yo creo que me tagueaba o algo, que dije, ay, a ver, ya estoy hasta la madre. Entonces, un día que logré que mi madre se fuera a Puebla, porque ya ves que así como la ven a una escotada, vivo con mi mamá exactamente. Y la adoro. Adoro, prefiero mantenerla a ella que a algún padrote. Pues así sí, que ella... tienes razón. Entonces, veo que tus personajes son una mierda. Sin Horacio no eres nadie. Horacio tiene razón, eres una porquería. Pero eso lo hacía muy frecuentemente. Y ¡zas, comadre! Que digo, esto otro. Lo que les estoy platicando ahorita es la primera vez. Tienes la exclusiva. Doña Vareas. Después de 12 años, madre. Mamita. ¿Qué no, dices? No, no. Ah, perdón. Mira, te espantaste, ¿verdad, mi amor? Sí, yo dije, pues es que de pronto llega un momento en el que te dejas tanto de la vida que dices, ya no puede ser. Y dije lo que realmente pienso, lo que es. Y para las nuevas generaciones, hace rato hablábamos con este santo hombre guapo, David bigotón. Con ese bigote, bueno, Dios santo. ¿Así te gusta? Me gustó así, intelectual, politólogo, analista. Eso es lo que yo necesito, un hombre normal, correcto, para que me den las noches y ya. Eso es lo que no necesito, un vividor, así, no necesito un hombre así que me platique, para que me instruya. Okay. Entonces, digo las cosas, las nuevas generaciones no lo conocen y no supieron de esto, nada más escúchanlo, toda la bola de porquerías que dice, y claro, se la creen, y ahora sí, como decía mi abuela, que te crea quien no te conoce, pues la gente le creía, entonces por eso exploté. Entonces hice un Facebook Live, pero no planeado, estaba yo en cara lavada, greñas grasientas. Y ya dijiste, ya. ¿Y qué, con Alex casi te pasó lo mismo? Pues es que también, él quiso hacer como la misma fórmula, pero al aire. Entonces estaba yo con él en un programa en donde se suponía, vamos a bulear a la Vogue cada lunes, en donde se suponía que la gente escribía... ¿Por qué les caes mal o qué? Pues yo no sé, como me dice mi mamá, pues ¿qué les haces? Pues, ¿o sí, qué no les hiciste? ¿O pues, qué no sí, les también hiciste? Entonces, de pronto dices... De hecho, hace poco fui a dar una plática a la Universidad del Valle de México, que es UVM. UVM. Y justo ahí es la primera vez que me disculpo conmigo misma y ante la gente, porque dije, por estar en la televisión tienes que aguantar estas cosas, estás loca, respétate. Dice, respétate, o sea, yo sé que... ¿Sobre qué fue? ¿De qué das conferencias o qué? Pues de violencia de género. Violencia de género. ¿Qué? Violencia de género. En el caso de ustedes es todavía más fuerte, difícil, ¿no? Sí, difícil. Porque de verdad, o sea, insisto en que yo creo que las chicas trans, me atrevo a hablar por todas, o no me atrevo, pero sí... Chicas, aquí estoy. Realmente las que siempre las llevamos de perder somos nosotras. ¿Y te llevas bien con el con tengo ese? Tengo un sector de amigas, okay, no con todas, no, okay, pero no tengo, no tenemos, yo no difiero de nadie. Cada quien es dueña de su cuerpo. ¿Pero te tratan mal? No, okay, somos okay, comadrísimas, comadrísimas. Ok, rapidísimo. Cuéntame de tu show 1. 2, ¿qué otras imitaciones haces? ¿De qué se trata este show, este personaje? Este show, Zuleika Montes, la más codiciada, escrita, dirigida y producida por Gustavo Sanders. Ahí le da bien la luz. Acá, que no charolé. Ahí ya tienes la imagen. Perfecto. Habla de una vedette retirada que está festejando su cumpleaños número 72. Cabe mencionar que es una mujer biológica, no es una trans, es una señora. Porque, bueno, yo antes que otra cosa soy actriz, ¿verdad? Sí, la gente sí, que no lo sabe, sí, claro. Quiero que sepan. Y está festejando y mientras está en su baúl, en su ropero de recuerdos, empieza a platicar la historia de su vida. Y generalmente, siempre cuando hablamos de mujeres que fueron desnudistas, vedettes, strippers, siempre el final es fatídico. Y en este caso ella vivió su vida congruentemente. No tiene nada que ver con Bellas de Noche, con el documental de María José Cuevas, sino que esta mujer más bien hace referencia y un paralelismo. Y mientras tanto, pues claro, se la pasó bomba y como lo dice ella, pues no cobró porque le gustaba el gusto, no el gasto. Mira. Entonces, pero vos... Y pasó por encima de, pues el hecho de
pues tenerse que practicar abortos para conservar su cuerpo, para ser fiel a sus sueños, a su carrera, a su vida. Y no tiene que ser motivo de un final tristísimo, sino todo lo contrario. La fecha de caducidad entonces no es muy dramática. Es dramática, pero hay comedia, pero mucha. Okay, porque sí, contigo queremos comedia. No, claro, y además... es musical, es... Hago números musicales y hago el Zuleika Montes hace el striptease que la llevó a la gloria. Porque además el striptease a nivel burlesque, yo creo que estas mujeres, las ligueros, estas, claro, sexual, y el guante y todo, porque lo interesante de este ejercicio es que pasar de joven a vieja y de vieja a joven es, porque platica desde su niñez hasta sus años de gloria en el Cadillac. ¿Hace cuánto estás ahí? Estoy, estrenamos el 7 de abril. Ah, apenas. Buenísimo. Estoy todos los sábados, okay, en punto de las 21:30 horas, en el Foro Belecén, Zempoala número 90, Colonia Narvarte. ¿Queremos ir? Por supuesto, tienes que ir porque quiero tú vas ir a salir fascinada. Además, en este, de verdad, ahorita con estos asuntos de empoderamiento de la mujer, yo creo que empoderamiento. A mí me cae muy mal esa palabrita, pero bueno. Sí, a mí también. Sí. O sea, empoderada tú y desde que te conozco, mamita. Muchas nunca gracias. Se me va a olvidar que estábamos en el Salón de Belleza y llegan sus 20 así, tú no, los otros, ¿te acuerdas? Llegan sus 20 así, ay, ¿cómo estás, Adela? Ay, de muy mal humor. No, esa es otra palabra. Claro, como de, pero sí, es que además era, eso es ser una mujer empoderada. Soy una líder de opinión, se hace lo que yo digo. Aquí mando yo, pero mando no, yo. Pero no nos vamos a estar quejando de los hombres porque nos encantan, hombre, por sí, Dios. Sí, no, a mí, o sea, sí, a mí la verdad me con encantan la pena, los hombres, o sea, me sorry. Encantan. Entonces, no me dijiste, ¿tienes novio? No. Ahorita no. Ay, yo tampoco, güey, ¿qué y hacemos? Y de pronto, pero sí he tenido eventos, como te dije, de entrada por sacada. Entonces, no, yo ya ni eventos. Pero, por ejemplo... Ya, yo ya todo mal. No, es cierto, todo mal. Todo mal. Estás guapísima. Y ¿sabes algo? Yo creo que tenemos que aprender las mujeres, sobre todo las mujeres fuertes como nosotras, aprender a estar con nosotras mismas, porque cuando llega un evento de este estilo... No te preocupes, yo ya soy experta y profesional. Ah, perfecto. Entonces, bienvenida al club. Para estar conmigo misma. Y entonces, esto es lo interesante de Zuleika, que además... Quiero ir. Todos los sábados, 9 de la noche. 9 de la noche. 9:30. Perdón, de la noche, 9:30. Zempoala número 90, Colonia Narvarte. ¿Boletos hay Facebook, dónde? Boletos en Boletia. Y también hay una página de Facebook que es Zuleika Montes Teatro. Instagram, Zuleika Montes Teatro. Y Twitter, Zuleika M Teatro. Para que tomen sus providencias. Es algo que vale la pena, que se van a divertir. Que van a. La gente que no lo vivió habla de un México que ya sí, no quedó claro, ni sombra. Y hay nostalgia padre. También. Pero nostalgia padre. Padre, no melancolía, padre. Nostalgia padre. Que eso, porque eso de que los tiempos pasados siempre fueron mejores, ay no. Nosotros siempre estamos exacto viendo para adelante. De hecho, pero hay una nostalgia padre. De hecho, hay una frase, que hay una parte que habla de eso. ¿Ves? Qué bonito. Exactamente. Ahora nos podemos despedir de este programa, tú haciendo el split. Ahora sí que ábrete de patas, mana. Pero entonces deja quitarme el zapato. ¿Qué número calzas? Del 7. A ver. Ah, pues casi somos del mismo. Voy a abrir split. Me gustan tus... Señoras y señores. Pero vean esto, ¿eh? Zuleika Montes, 9:30 de la noche, los sábados, Foro Belecén. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La saga! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Ya quisiera yo poder hacer y me levanto eso con dignidad! ¡Ya quisiera yo! Yo no me veo ni con dignidad. Y me levanto con dignidad no, todavía. No, estás increíble. Como siempre, mis respetos, mi admiración. Como dices tú, eso de la tolerancia, ya valió madre. O sea, cada quien que haga lo que quiera. Cada quien. Pero tú estás espléndida. Yo te reconozco un gran profesionalismo. No, la mamita, verdad es tú que eres increíble. Y también eres muy valiente. Me encanta y te aplaudo tantas. Muchas luego gracias. Platicamos. Sí, hay que platicar. No, hay platicamos que platicar mucho. Oye, y ya estás haciendo mejor, más imitaciones. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, tengo a la Betty Divina, me hinco cuerpazo. Todo el mundo ama en puntas, a la Betty. Adoro. Tengo esta nueva gringa Beverly. She's so lovely because she loves to be sliding around. Exacto. Yeah. Yeah. Está lo sí, máximo. Ese es lo máximo. Todos los sábados, 9:30 de la noche. Siempre a las o sea, 90. Este sábado podemos ya por ir. Supuesto. Ah, hay que por ir. Supuesto. Zuleika Montes, Gustavo Sanders, Maritza Pulido, Adán Herrera y una servidora. Es un monólogo muy bello, no se lo pueden perder. Ah, no, tenemos que ir. Tu cita tenemos que ir.
Gracias, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Hoy la gente estuvo un poco desconcertada porque hicimos el programa por bloques. Pero en formato, pero es que sí. En Facebook nos pidieron que hiciéramos unos formatos más cortos para que la gente pudiera acceder más fácil, pero se nos desesperaron. Vamos a ver comentarios y mañana vemos qué hacemos. Y a ver qué pasa. Ahora, ¿quién ganó la encuesta en el Twitter? Ganó el Miel. No, la del Twitter. ¿Ricardo Anaya? ¿Cómo quedaron? 54% Anaya. 54% Anaya. 28 AMLO. 11,000 independientes. ¿Cuánto? 7% independiente. Bueno, esos son ustedes los que están opinando, los que nos siguen, cosa que yo agradezco. Yo quería muchísimo estar en el lugar de Azucena. ¿Te acuerdas aquella de Cáncer? Claro, la de Cáncer. Mi comadre, que además es mi comadre Julia Orellén. Y digo, yo hubiera querido llegar a... Sí, todo el mundo miraba la de Cáncer. No, y mi Azucena, que estuvo tan digna. Increíble. Divina. ¿La viste aquí? Sí, claro. Increíble. Increíble. Para mí se llevó el debate, sin duda. Y todos ustedes, muchas gracias. El jueves ya damos la cafetera, ¿no? La cafetera. Oye, ya qué espléndida, lo que mamita. Yo necesito amueblar mi casa, entonces ahorita... Ay, pues ve a hacer lo que indiqué. Ve a hacer lo que indiqué. Y dime qué necesitas. Por porque supuesto, mira, aquí está Home Store. Ah, perfecto. ¿Cómo es ya de está, Home Store? Ya se armó. Ya, ya se armó. Gracias. Comadre, gracias. Mucho. Gracias a todos ustedes. ¡Hasta mañana! ¡Hurra! Oh!